Buenos días otra vez. ¿Ahora me escuchan claramente? Sí. Un poco ronco. ¿Escucha mejor? Sí, un poco mejor. Sí. Oye, ojalá. Bien. Listo. Sí, mejor. Muy bien. Listo. Ya está. A ver, rapidito que vayan ingresando sus compañeritos. Mientras vamos copiando. Muy bien, nos quedamos en la número 4. ¿Listo? Vamos a ver la pregunta número 4. El número 4 dice lo siguiente. ¿Por qué? Bien. ¿Por qué el adjetivo es una categoría gramatical variable? ¿Bien? ¿Por qué el adjetivo es una categoría gramatical variable? Muy bien. Vamos respondiendo primero estas preguntas para luego continuar con algunos ejercicios más. ¿Bien? O mejor no lo desarrollamos ahorita todavía. Copien o hagan su captura de pantalla, porque luego continúo copiando los ejercicios. Muy bien, continuamos. Veamos aquí. Veamos aquí. ¿De qué otra forma? Bien, se puede expresar, el siguiente término. Adjetivo superlativo absoluto. Ahí está la puntita y la expresión es muy pobre. Bien. Gracias.
6. Profesora, Dime. lo que hago los martes y los jueves no es muy importante, así que creo que sí puedo mañana. No te entendí bien, Ana Paula. Se escucha entrecortado, hija. Yo la escucho medio roncoso a usted. Escríbelo a ver en el chat. Profesora, ya se lo escribí por el chat. Lo que hago los imágenes. Ok, Ana Paula, muchas gracias entonces. Ya está. No hay problema, de ahí lo vemos. No hay problema, el día de hoy tenemos clase, el día de mañana también y el día viernes también. Bueno, ya les envío los links, ¿no, chicos? Veamos, escribe, bien, los adjetivos cardinales, bien, adjetivos cardinales de los siguientes números. Veamos aquí. Listo. Bien, ahí está. Y aquí escribe un sinónimo para cada adjetivo calificativo. Bien. Por ejemplo, la palabra adjetivo parlanchín. Parlanchín. El adjetivo de aseado. Para el 7 sí necesitamos diccionario, ¿no? No, depende, pues, ¿no? Podrían utilizar su diccionario, no hay problema. De repente, en otros casos, no es necesario. Tal vez no sea necesario, ¿ah? Tal vez podemos usar palabras que nosotros conocemos.
imparcial, ilustre, perverso, bien, en un ratito tomo lista. Ya está. A ver, alguien me está escribiendo por aquí. Sí, claro, en las 7 van a escribir el ordinal. Bien, el adjetivo numeral ordinal. Por eso, siempre que tenga un circulito al costado, decíamos, eso ya es ordinal. Nada más, solo me pide en... Ah, perdón, escribe los adjetivos cardinales, los siguientes números. Ah, cardinal, decía que... Profesora, disculpe, ahora se le comienza a escuchar medio roncoso de nuevo. Perdón. ¿No te escuché, Ana Paula? No te entendí, mejor dicho. Dime, el chat, hija, si escuchas, está cortado. A ver. Sí, sí, sí. Lo mismo sucede con... Con ustedes, se escucha un poco ronco, un poco chilloso o algo así, ¿verdad? No sé por qué. Creo que es la señal de internet. A ver, ahorita lo voy a ver. ¿Cuánto está? Ah, está baja, está un poco baja. Quizá por eso. Está baja, chicos, mi señal. Quizá por eso se escucha así. Bueno, vamos hasta aquí y vamos a empezar a desarrollar. ¿Ya? ¿Listos? Veamos, dice, ¿qué es el adjetivo desde el punto de vista sintáctico? Vamos a ver quién me ayuda con esta respuesta. Ustedes tienen sus apuntes, así que ahí está todo, ¿ah? ¿Eh? Está todo lo que hemos trabajado. Voy a pedir a ver, ya está. Tengo. Linares Vázquez, Ana Paula. A ver, justo Ana Paula estaba levantando la mano. Ana Paula. A ver, ¿qué es el adjetivo desde el punto de vista sintáctico? Cumple la función de MO. No me acuerdo cómo se decía, pero decía MO. Y modifica el sustantivo. Funciona, cumple la función, me decías, ¿de qué? No escucho. Modificador, muy bien. Funciona como modificador. Directo. Muy bien, modificador directo. Muy bien, desde el punto de vista entonces sintáctico, el adjetivo es el modificador directo. ¿Bien de quién? Del sustantivo. Acompaña, pues, ¿no? Al sustantivo. Muy bien. Número 2 dice, ¿qué es el adjetivo desde el punto de vista semántico? Me ayuda con eso Carlos Chukiruna Angie. A ver, Angie, ¿tiene la respuesta, Angie? Dime. Agrega información. Ya. A ver, ahí digamos, agrega información. ¿Qué más? ¿Algo más? Atribuye cualidades. ¿Cómo? Atribuye cualidades. No se entiende, mi amor. A ver, escríbelo por el chat. Atribuye cualidades. Se escucha entrecortado, chicos. Atribuye cualidades. Ah, ya. O atribuye, ya, atribuye, ¿qué más? Cualidades.
A ver, esperen, su compañerita, me parece que... Ah, ya, atribuye cualidades, ¿no? Y atribuye, muy bien, cualidades. Muy bien, agrega información o atribuye cualidades y atribúyela, ¿no? Y atribuye cualidades, ¿a quién? Al sustantivo. Muy bien, listo. Es que se escucha entrecortado. Número 3, dice, ¿qué es el adjetivo desde el punto de vista morfológico? A ver, morfema gramatical. Duda, a ver con esto, Jimena Reyes Ariana. Jimena Reyes Ariana. Funciona como género y número. ¿Sí está Ariana? Ya le acaba de decir algo, profesora Ariana. Género y número, profesora. Género y número, pero sí. A ver, ordena la idea, a ver, ordena la idea para tener la respuesta clara. A ver. Una categoría gramatical. Presenta morfemas de género y número. Es una clase nominal. A ver, ¿eso presenta género y número? O morfemas. Ya, pero en realidad me preguntan, ¿qué es el adjetivo desde el punto de vista morfológico? Y esta es la respuesta. Es una categoría. Una categoría. Gramatical. Una categoría gramatical dependiente. Que gramatical, ¿qué categoría gramatical? ¿Variable o invariable? Variable. 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 Que es dependiente. Es una categoría gramatical variable, ¿verdad? Porque sabemos que presenta accidentes gramaticales de género y de número, ¿cierto? Pero mira. Aquí la 4 dice, para complementar la respuesta, ¿por qué el adjetivo es una categoría gramatical variable? Profesora, se le escucha extraño. Porque concuerda en género y número. Concuerda en género y número. ¿Aquí? ¿Por qué? Porque presenta gramaticales de género y número. Muy bien, ¿lo escucha bien? A ver, un ratito, accidentes de género y número. Muy bien, accidentes de género y número. ¿Cierto? Ahí está. Se escucha entrecortado. Sí. A ver, no sé por qué. A ver, esperen un ratito. ¿Ahora me escuchan? ¿Se escucha igual? Sí. Un poco mejor. Entrecortado, ¿no? Se escucha un poco mejor. Oh, Dios. No sé por qué es el internet. Me parece que lo tengo en poca barra. Entonces es el internet que está bajo. Bueno, igual. Tratemos de trabajar. Voy a preguntar ya. ¿De qué otra forma se puede expresar el siguiente término adjetivo superlativo absoluto muy pobre? ¿De qué otra forma?
A ver, le toca a Astri. Astri. Está Astri. Profesora. ¿Sí está Astri? Profesora. Ah, ok. Profesora, soy Astrid. ¿Con quién estás, hija? Porque no apareces en la lista. Estoy por... Sí, estoy. Ah, a ver, espérate, hija, me voy a buscarte. Ah, pensé que estabas alguno, con alguno de tus compañeros de repente. No, estoy sola. No apareces. No apareces, hija. Yo sí me veo en la lista. Yo sí me aparezco en la lista. Yo no te veo. Bueno, ya. Ya, listo. Bueno, Astrid, dime, ¿con qué otra forma de superlativo absoluto? Paupérrimo. Paupérrimo, muy bien. Paupérrimo. O también puede ser... ¿Cuál también puede ser? O... Pobrísimo. Pobrísimo. Ajá. Ahí está. Muy bien, correcto. Luego dice el número 6. Escribe los adjetivos ordinales de los siguientes números. Bien. Esto con este 19 me ayuda. Belinda. Belinda, ¿cómo sería aquí, Belinda? 19. Muy bien. Décimo. Décimo noveno. Correcto. Uy, uy, uy. Ahora el otro me ayuda. Cristian. A ver, Cristian. 267. 267, pero lo expresamos en ordinal. Cristian, ¿ya tiene respuesta, Cristian? Está facilito, Cristian. Yo les di una lista, ¿recuerdan la clase anterior? Se les dio una listita y ahí vamos combinando nada más. Cristian. Asmata Hernández, Cristian. ¿Lo puedo escribir también por el chat, Cristian? Muy bien, Cristian. Correcto. Acá me da ducentésimo. Sexagésimo, ¿verdad? ¿Está bien? Séptimo. A ver, corrijan, ¿está correcto? A ver, Ana Paula, ¿es correcto, Ana Paula? Sí, profesora. Muy bien. El siguiente me ayuda, entonces, Espino Lozano, Estefano, a ver.
Quinto. Quinto. Muy bien. Y el otro me ayuda con eso. Segura Rodríguez, Stephanie. A ver, Stephanie. Profesora. Dame la respuesta de este número en ordinal. ¿Cómo sería? Un centésimo. Un centésimo. ¿No tienes la listita? Yo, profesora. A ver, un ratito. Revisa, Stephanie, tus apuntes. Ahí tienes la lista. A ver, ¿cómo sería? Centésimo. Centésimo. ¿Qué más? Trigésimo. Muy bien, trigésimo. ¿Qué más? Quinto. Correcto. Centésimo, trigésimo, quinto. Vamos a que se guarde el documento y colocamos aquí quinto. Ya está. Ese es el ordinal, ¿verdad? ¿Y en cardinal cómo sería? 19, 267, 5, 135. Pero ¿cómo me doy cuenta que es ordinal o que es cardinal? Me doy cuenta que es ordinal porque siempre van a ir acompañados de un circulito, ¿verdad? En la parte superior. Muy bien, correcto. Ahora, dice el número 7. Escribe un sinónimo para cada adjetivo calificativo. ¿Bien? Muy bien, me ayuda con esto. A ver, con la palabra parlanchín. Voy a mencionar ya los que me tienen que ayudar. Parlanchín me ayuda. Francis está en clase. A ver, todavía no tomo lista, así que no. Solamente voy aceptando. No me fijo. Francis no está, profesora. No está otra vez, ¿no? Está faltando mucho, Francis. Bueno, ya. Juan sí está, ¿verdad? Juan busca el sinónimo de parlanchín. ¿Julio está? Julio tampoco está, me parece. Ah, sí está, perdón. Listo. Julio trabaja aseado. Kiara, frágil. María Fernanda, imparcial. Mariel, ilustre. Y Perlita, perverso. ¿Listo? Mariel está en línea. En clase, Mariel. No, ¿verdad? Ya, a Mariel le tocó ilustre. Como no está Mariel, lo trabaja Sofía. Sofía, ilustre, ¿ya? Sinónimo de ilustre, Sofía. A ver, ¿tienen un minuto? En algunos casos no es necesario que utilicen diccionario. Profesora, ya encontré frágil. ¿Ya? ¿Qué palabra, hija? Delicado. ¿De cuál de ellos? ¿De frágil? Sí. Delicado, muy bien, sí. Profesora, una pregunta. Dime. ¿También le puede poner débil? ¿En cuál? ¿En frágil? Sí. Débil. También, sí. También.
¿Quién más ya me puede dar respuesta de los que mencioné? Yo, profesora. ¿Palabra? También, profesora. A ver, luego. Oh, no escucho nadita. A ver, escríbelo en el chat, no se entiende. Escucha como un eco también. A ver, en el chat, dame la respuesta. Ya, de perverso, inmoral. Ya, también puede ser malvado, ¿cierto? Malvado, muy bien. ¿O malo también? También. ¿Quién más? ¿Quién más encontró ya un sinónimo? Ilustre. De ilustre, ya. ¿Cuál es noble. El sinónimo? Noble. ¿Cuál? ¿Noble? Noble, sí. Creo. ¿Noble? Sí. ¿Sí? No sé, pues yo te estoy preguntando, a ver. Profesora. Ilustre. Ya, a ver, Julio ya me dio respuesta. Julio, distanciado, sinónimo limpio. A ver, un ratito, termino aquí. Sinónimo limpio, muy bien, Julio. Y también me dio respuesta por aquí, ahorita lo vemos y luego continuamos, ¿ya? Me dio Juan Parlanchín, hablador. Muy bien, Juan, hablador. Listo. Y ilustre me dice noble, ¿cierto? Profesora, yo ya encontré imparcial. Correcto, Perlita, también. Perlita me da otro sinónimo de ilustre, célebre. ¿Ya? Ilustre quiere decir conocido, alguien que es muy conocido. Por ejemplo, un escritor, ¿no? Es muy conocido. Mario Vargas Llosa, por ejemplo, un escritor peruano que es muy conocido mundialmente. Es un personaje ilustre, un personaje célebre, ¿no? Muy bien, y María Fernanda me dice imparcial, sinónimo justo, ¿no? Eso se busca, los jueces, por ejemplo, deben ser imparciales, deben ser personas muy justas, equitativas. Muy bien, entonces ya terminamos estos 7 ejercicios. Voy a colocar por partes para que hagan sus capturas, aquellos que todavía de repente no han hecho capturas, ¿ya? Y luego pasan a su cuaderno. ¿Listo? Ahí tienen 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Diez segundos más. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 y 0. Muy bien. Antes de continuar, voy a pasar lista rapidito, me van indicando presente. Linares Vázquez, Ana Paula. Presente. Carlos Chupiruna, Angie. Presente. Jimena Reyes, Ariana. Rubio Acevedo, Astrid. Presente, profesora. Está durmiendo. Sánchez Vázquez, Belinda. Presente. Asmat Fernández, Cristian. Presente. Espino Lozano, Espino Lozano, Estefano. Sí. Segura Rodríguez, Estefani. Presente. Villacorta Reyes, Fernanda. Presente. Cruz Carranza, Francis.
faltó. Ramos Aguirre Juan. Presente. Portilla Isla Julio. Presente. Cruz Chávez Kiara. Presente. Romero Paredes María Fernanda. Presente. Asmat Polo Mariel. Faltó Mariel, muy bien. Acevedo Loyola Carlita. Presente. López Villanueva Sofía. Presente. Palacio Saavedra Yadira. Presente. Elisa Chuquimango Polo. Ángelo Rodríguez Carrión. Presente. Muy bien. Ya está, tres faltantes. Listo. Muy bien, ahora veamos aquí unos ejercicios. Sí, Astrid, sí, no te preocupes, estás en lista. Ah, me avisa, ¿quién está más? ¿Quién más está? ¿Chindón? Sí, profesora. Chilón, ah, ya, sí, porque la clase de del día lunes, te mencioné, hija, pero no estabas, yo pensé que solo una clasecita habías ingresado, porque solamente conmigo tienes una asistencia, ¿cierto? No, profesora. ¿Tú has estado ingresando todas las clases? Sí, solo el lunes no pude entrar, he estado ingresando desde... Pero mi amor, escúchame, anteriormente no has ingresado, ¿verdad? A las clases. No, no estaba agregada al grupo. Ah, no estabas agregada, porque tú entonces no tienes exámenes ni el 1 ni el 2, ¿verdad? No. Ya, mira, justo todavía no he tomado los exámenes de para ponerse al día, no he tomado... No he enviado los links. Entonces ya en esta semana va a ser imposible que yo envíe el link todavía. Va a ser la otra semana que envíe el link. Entonces ahí ponte al día para que puedas dar ese examen, ¿ya? El examen de la primera unidad y de la segunda. Entonces tengo que agregarte sí, aquí a mi lista. Sí, sí, sí. Era que me digas, tienes que avisarme porque yo no me doy cuenta. Entonces han faltado cuatro. ¿Con qué nombre estás, hija? A ver. ¿Estás con tu propio nombre? Porque sí, ay, Ana Paola Chilón Calderón. Vamos a ponerte acá. Ana Paola Chilón Calderón. Ya, entonces tú me debes el examen 1 y el examen 2. Ya, ahora ya te puse en mi lista, porque yo no tomo lista de aquí de la pantalla, chicos. Yo tomo lista de mi cuaderno, ¿ya? Entonces, ¿quién más faltó? A ver. Yadira y Fernanda Cristel. ¿Quién más? Todos están los demás, ¿verdad? O sea, ustedes son 21. Pero solamente hay 18 hasta 19. Está bien. Ya está. Pero ahora sí, Ana Paola, ya estás en el grupo entonces, ¿no? En el grupo de sí, WhatsApp. Profesora. Ah, ya. Muy bien, hijita. No puedes faltar ya porque has estado... Para mí no estabas asistiendo, mira, ve. Para mí solamente tienes una asistencia del día miércoles pasado, me parece. Sí, y del día lunes, por ejemplo, no estabas, estás como, bueno, no tengo aquí. Ya. Ya está. Hoy día ya estás aquí. Muy bien.
A ver, ahora sí. Vamos a ver. Profesora, faltan 10 minutos. Sí, faltan 10 minutos. Va, está. Ya lo perdí la... Vamos a ver ahorita una practiquita. Sí, Yadira faltó el lunes. Sí, estás, acá estás con falta. Sí, Yadira está con falta del día lunes. Muy bien, a ver. Veamos aquí. Sí, Yadira, sí. Sí, lo que pasa es que me enviaste por WhatsApp, sí, me avisaste. Tienes razón. Lo que pasa es que yo pongo aquí los que faltan, pero en el caso tuyo está ahí no luz. Quiere decir que no tuviste luz, por eso no ingresaste. Sí, no te preocupes, ya está. Sí, te mandé yo en, te respondí. Muy bien. A ver. ¿Dónde está? Profesor, ¿y la práctica que vamos a hacer ya es en el grupo? No. Espera. Pisada. Ay, Dios, se cuelga. Está muy lento, chicos, porque está bajo el internet, parece. Se queda la pantalla colgada ahí. Sí. Entonces, para hoy en la noche, chicos, les voy a enviar nuevo link, ¿ya? Porque es a partir de las 7:30. ¿Listo? Pues el link que dice el pronombre, ¿se han dado cuenta? Que nos tocaría hoy día de 7:30 a 9, perdón, de 7 a 8:30 que les he puesto, va a ser lo mismo, pero va a ser de 7:30 a 9. ¿Bien? ¿Ya se terminó la clase? No, esperen un ratito que está cargando esto. En todo caso, ahí de un ratito les envío la práctica para que lo vayan revisando y la complementemos en la noche. Hoy día terminamos la practiquita que le mando y empezamos a trabajar el pronombre. ¿Ya? Oh, ¿qué pasó acá? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesora. Se puso la pantalla blanca. Sí, profesora. Se ve una azul con rayas blancas. ¿Ahora ya ven la pantalla? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Cuánto falta? Faltan 5 minutos. 5 minutos. No nos va a alcanzar. Esperen.
Mejor mándelo al grupo la práctica. Sí, 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 mejor se los envío al grupo, ya, la práctica, y la van revisando. Y en la noche, ya, en la noche, a la hora que tenemos clase, lo desarrollamos rápido porque no es mucho la práctica y empezamos a trabajar el pronombre. ¿Los chicos? Entonces, ahorita un ratito se los envío. Tomo mi desayuno y se los envío a su WhatsApp. ¿Listo? Pero tengo que descargarlo todavía. ¿Los chicos? Ok, la clase. Entonces, ya, atentos, ya 7:30 va a ser la clase, ya les envío el nuevo link. ¿Ya? Nos vemos, chicos, en la nochecita. No falten, por favor. Ya avisen a sus demás compañeros los que han faltado. Hasta que haga clase, profesor. Hasta luego, profesor. Ah, bueno, que no es necesario que le avisen porque ahí está, yo lo envío al grupo. Ya, listo, chicos. Nos vemos entonces más tarde, ¿ya? Tenemos clase, no te olvides. Tenemos clases hoy, también mañana vamos a tener y también el viernes. ¿Listo? Hasta que haya clase. Y luego de ahí les voy a programar una clase para hacer un repaso de lo que hemos ido haciendo. ¿Ya? Listo, nos vemos más tarde. Chao, profesor.